bien con el caballo. Comienza aquí la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado Civil y Militar, y que este número, lejanos para algunos, no sea solamente un número, sino que nos invite a reflexionar como sociedad lo poco que hemos avanzado en temas de protección y promoción de derechos humanos y la memoria histórica, y que una vez por todas desarmemos los pactos de silencio y que la verdad y la justicia aflore. Hacemos un llamado a no bajar los brazos, a continuar trabajando por el fortalecimiento de la democracia, a erradicar el negacionismo para constituir una vez por todas un país donde nunca más la sangre hermana sea derramada, porque un país sin memoria es un país sin futuro. Muchas gracias, Mon Laferte, muchas gracias, Mono González, porque nos regalan hoy este mural que deja huella en un lugar tan emblemático para la memoria de la ciudad y del país. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí y por el compromiso con las artes, la cultura y la memoria. Empezamos este trabajo hace ya meses, en conversación e intercambio con la Corporación y la Organización de Derechos Humanos. Esta virtuosa unión entre familiares y dos artistas tan destacados y queridos que representan a distintas generaciones atravesadas por esta historia, nos permite hoy ver esperanza en un lugar donde hubo tanto dolor. Era natural e imperativo conmemorar los 50 años del golpe a través de una programación que reflexione sobre la humanidad, la solidaridad y la reparación. Queremos que el teatro, que el arte, que nuestro festival sea un espacio para mirar el futuro y reflexionar sobre los desafíos de nuestra nueva democracia. No queremos conmemorar estos 50 años desde la perspectiva de la tremenda tragedia que el golpe significó para todas y todos. Queremos relevar la vital importancia del respeto a los derechos humanos para que el nunca más no sea una mera consigna, sino una realidad. Todavía son más de mil y tantos los casos de desaparecidos que no han sido reconocidos los restos. Acá hay juicios abiertos, demandas por verdad, justicia y reparación. Y 50 años en los que hoy día, y este yo creo que es el centro de lo que ojalá consiguiéramos que fuera esta conmemoración, hay que vuelve a verse la democracia amenazadísima por nuevas amenazas. Y no son esta vez la Escuela de las Américas. Y no es esta vez en Chile, al parecer, el ejército de Chile. Las amenazas parecen estar por otros lados. Y esa amenaza está por todas partes. Entonces, ¿cómo hacer de ya no solo volver a recorrer eso que ha sido nuestra historia, sino que sacar aprendizaje de algún tipo? Siempre es tan discutible si es que la historia está aprendiendo o no, pero cómo preguntarse por lo menos con todo lo que sabemos, ¿qué hacemos? Y esa pregunta de qué hacemos con todo lo que sabemos, que hemos vivido, debiera tener como centro un compromiso con la defensa de la democracia. Creo que parte del problema que hoy tenemos es que esta clara bifurcación entre regímenes democráticos, ¿sí?, y regímenes autoritarios, ¿sí?, en términos de la violencia política se nos está atenuando. Desde hace mucho tiempo, le venimos achacando a la Constitución y al problema constitucional lo que la política, lo que nuestros liderazgos políticos no pueden articular, ¿no? Entonces lo votan para la Constitución, lo votan para la Constitución. Y en ese sentido, y haciendo autocrítica, digamos, de esa demanda de que acá era necesaria una conversación y un pacto social por fuera de lo institucional, a mí me cuesta ver y me cuesta pensar todavía cómo estructurar esa conversación, ¿sí? Porque
siento que los intentos que han ido en ese sentido se diluyen, se terminan mal, se fragmentan, ¿no? Y siento también que tenemos como este fetiche con la participación ciudadana, ¿sí? Pero cuando uno mira quiénes participan en las instancias de participación ciudadana, son siempre los mismos. Y nos encontramos los mismos participando de las mismas instancias con nombres diferentes. ¿Qué hizo el golpe de Estado y el modelo que impuso la dictadura y que está graficado en esa constitución? Además, cuando hablamos de creer que todo se solucionaba con una nueva constitución, tiene un piso. Primero llevábamos 10 años de promesas electorales que apuntaban a cambiar la constitución como aquello que reflejaba un trato nuevo. Mucho se dijo después del estallido social de parte de las distintas fuerzas que había que avanzar hacia un nuevo trato. Y ese nuevo trato se entiende como una nueva constitución. En una conversación que tuvimos las dos, tú dijiste, una cosa es estar en la conversación respecto de qué vamos a acordar y luego manifestarlo entonces en un acuerdo que se traduce en una constitución. Pero estamos partiendo al revés. Ahora, ese es el momento. ¿Qué responsabilidad tienen estos 50 años, esta trayectoria de la sociedad chilena y qué efectos tuvo, en lo que se ha descrito acá, el golpe de Estado en nuestra sociedad? Tuvimos un estallido que era una cristalización de muchas décadas y de un momento efectivamente en que toda esa idea de que no teníamos impotencia se cambió por una idea de potencia, que es muy importante, la rabia, el miedo que se rompió, etc. Pero eso tendría que haber sido resuelto no solo con la sociedad constitucional, sino con acuerdos, y acuerdos concretos. Y lo que tenemos es un sistema político completamente bloqueado, incapaz de producir acuerdos. Y yo creo que ese bloqueo y esa incapacidad de producir acuerdos es algo que viene de toda la historia, que es la historia desde la UP y los enfrentamientos ideológicos, en la dictadura, por supuesto, y que ha sido gravísimo, pero que no ha logrado resolverse en este tiempo. Una cosa que es impresionante es que no se crearan verdaderamente nuevas músicas, nuevos, en el 19, nuevas expresiones culturales, y que muchas de las cosas que seguimos utilizando simbólicamente eran de la época de la Unidad Popular. Entonces nos dice a una sociedad que no es capaz de construir nuevas versiones, nuevos símbolos, nuevas creaciones culturales, nueva productividad para la emancipación. El viento de la injusticia vuelve a sonar de nuevo. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? Suena y resuena. ¿Qué busca ahora? ¿Hasta cuándo? ¿Dónde está el pan y el trigo? ¿Qué fue de la cómica alegría de tener un hijo? ¿Fueron en vano los sudores que sudamos? Tanta espera y nunca nacer el mañana. Solos. Perplejos, maltrechos. Esta obra demuestra claramente que a pesar de haber pasado tantos años de su estreno oficial, sigue siendo, yo creo que incluso más ahora, más vigente ahora, porque en aquellos tiempos aludía obviamente al golpe militar, al horror de la dictadura cívico-militar, pero hoy día también alude a eso, pero alude a los tiempos que estamos viviendo ahora en Chile. Sin constituyentes, sin una democracia plena, que rechazó la nueva constitución, y la obra dentro, en ese marco que está sucediendo ahora, ético, la obra entra de una manera mucho más poderosa que antes, diría yo. Bueno, el golpe de Estado es algo que está todavía vivo en nosotros, digamos, ¿no? La gente, hay asesinos que están dando vuelta en la calle, hay madres de detenidos desaparecidos, esposas, hijos que todavía no tienen respuesta. En fin, todavía falta mucho para que eso sea parte real de la historia antigua de Chile, ¿no? Nada, me parece un honor
tener la posibilidad de estar en este Festival de Santiago Mil representando una obra de Juan Radrigán. Creo que es muy útil, muy importante, muy fundamental y es una terrible y hermosa coincidencia que se junte con los 50 años del golpe de Estado. Señores y señoras de la autoridad de las autoridades de la autoridad y su señora, quienes colaboramos con el señor Espina, apreciamos por sobre todo al señor Espina, el amor a la patria y el arraigado sentido religioso del señor Espina, los valores permanentes de Chile y del señor Espina, el señor Espina, un hombre excepcional. Es increíble cómo todos los problemas chilenos me afectan. En este país estábamos en guerra. Y hay gente que todavía está. La paz no es lo contrario de la guerra. Eso es lo que quiero que la gente entienda. La guerra no tiene un día de fin exacto como una fecha de función. En una guerra hay balas. Muertos. Hay lo que hay en una guerra. Los maridos de las mujeres comunistas se aburrieron de verlas sin peinar y echarse algo de brillo en la boca y las dejaron. Se mandaron cambiar porque se aburrieron antes de que llegara el señor Espina. Aprovecharon todo el movimiento que había y las dejaron. Por eso un muerto no es lo mismo que un desaparecido. Muertos hay en la guerra y en la paz. Desaparecido, ¿no? Hay en las casas de las mujeres que no se pilan. Las mujeres que le sacan fotocopias a las fotos de sus familiares no los quieren. Lo mínimo es que si los quieren encontrar, saquen una impresión a color de la persona que busca. A Alejandro Moreno alguna vez le preguntaron por qué era la amante, por qué tenía que ser una mujer, porque a mí, lo que uno concluye finalmente es que no es un personaje, una forma de pensar, es una perspectiva del mundo. No. Es una mujer, no me vengas a quedar vuelta las cosas. Pero hablaron. Es la amante del dictador de turno. ¿Y por qué es eso? ¿Porque hay dictaduras de mujeres hasta el momento? Ese es el cuento, son mujeres de dictadores, pero yo creo que ese es el gran tema. Bueno, por eso te digo, es la mujer de Pinochet, pero no es la dictadora de turno, ¿me entiendes? O sea, digo, esa es la historia de ella, la Iris, Iris Rojas es amante del dictador de turno, esa es la historia. Yo creo que por eso no es, es una mujer. Sí, okay. Hay algo también que nos comentó el Chato con respecto a recuerdos ahora, que tenía. Ahora, perdón, solamente para decir, digo, por el tema del género y la relación que tiene con él, pero ustedes cachan que esta obra es igual que una cebolla. Entonces, la obra, que tiene distintos cuadros, cada cuadro cuenta exactamente la misma historia. Lo que pasa es que lo cuenta de distintas maneras.
Y aquí es donde tomó tu pregunta. La parte, originalmente la obra, la parte con la que parte la obra se inicia, era lo que estaba en el centro de la obra. ¿Por qué? Porque ese inicio es el relato poético del amante fascista. Y la amante fascista es una idiosincrasia. No es ni mujer ni hombre, ni un animal, ni una mujer. ¿Me entiendes? Es esa mezcla, en términos del relato poético, de nuestra idiosincrasia. ¿Me entiendes? Y por eso que toda la gente cuando viene a ver la obra, parte la obra y dicen, oh, esto va a ser un desastre. ¿O no? No voy a entender nada. Víctima de la pasión política desatada por el señor Espina. El señor Espina da fundamento a su mandato. El señor Espina hizo la declaración de principios que establece que el hombre tiene derechos y obligaciones con el Estado y a este le corresponde garantizar su tranquilidad. El señor Espina generó el vínculo de una armonía social donde el orden económico se entrelaza con el orden político y ambos se entrelazan con el orden de la moral.